No es lo mismo una multitud que un pueblo, ¿no? Una multitud es incapaz de una actuación positiva o constructiva, ¿no? Ya los clásicos hablaban del monstruo de muchas cabezas, ¿eh? Nos habla también Shakespeare, ¿no?, en sus tragedias, etc. Porque una multitud puede destruir, pero en realidad no puede actuar porque son muchas voluntades disjuntas, diríamos, ¿no?, o aisladas, separadas, cada una con un objetivo diferente, y al final, cuando termina la revuelta o la violencia y la irracionalidad momentánea, las cosas quedan más o menos como antes, ¿no? Los pueblos son los agentes sociales o históricos fundamentales, ¿no? No voy a entrar a definir ahora al pueblo también en esta dimensión tan general, pero porque ellos son capaces de acciones constructivas, tienen una organización. Y en ese mismo libro, se llama Decide, este pensador inglés dice: cuando un pueblo quiere conseguir la victoria, quiere triunfar, ¿qué condiciones tiene que poseer, ¿no?, o tiene que darse, qué características tendría que tener? Y empieza enumerándolas y dice: primero, número suficiente, ¿no? Tiene que ser suficiente, de lo contrario ni siquiera sería un pueblo, porque el individuo no tiene capacidad de modificación de la circunstancia de ninguna clase, ¿no?, y son pocos tampoco, porque la política radica en la fuerza. Y efectivamente, pues la fuerza capaz de desarrollar un número muy reducido de gente es incapaz de modificar nada. Aparte del número, dice que tiene que tener, él lo dice claramente, dice armas, ¿no? Yo aquí no me había atrevido a ponerlo, he dicho instrumentos de ataque y defensa suficientes, ¿no? Tiene que disponer de ellos. Por otra parte, hace falta que entre los miembros de ese pueblo, de ese grupo social que aspira al triunfo o a la victoria, haya confianza mutua. Es una confianza que se ha desarrollado, pues, a través de la convivencia, de la historia, de la tradición, de un idioma común, de una religión, de lo que fuera. De otras muchas cosas, ¿eh? Una situación económica semejante, en fin, muchas. En realidad, todas estas características nos vienen a decir que lo que hace falta es que haya un pueblo, porque en realidad no son más que una forma diferente de decir dónde hay un pueblo, ¿no? Cuando se dan estas características que acabo de enumerar, ¿no? Número suficiente, armas suficientes, confianza mutua y otra característica fundamental que una multitud no posee y que un pueblo posee, que es el liderazgo. Para triunfar hace falta que un grupo social, un pueblo, tenga un líder. No un líder, un individuo necesariamente, no puede ser un líder carismático, un líder tradicional, como hablaba Max Weber, puede ser un partido político, en definitiva, y poniéndolo entrecomillado, un gobierno. Alguien que dirija esos recursos, esa capacidad de violencia que ese pueblo posee, la dirija de una manera acertada para llevarlo hasta la victoria o hasta el triunfo final. Cuando se dan esas cuatro condiciones, un pueblo puede triunfar. Lo ve como posible que consiga el triunfo. Pero a continuación, sin embargo, dice otra cosa que a mí me parece muy importante y que yo voy a interpretar con mucha libertad, sin ajustarme demasiado a la literalidad del texto, ¿no? Pero dice exactamente: los miembros del pueblo deben medir la justicia o la validez de sus actos, la validez o el acierto de sus actos, ¿no?, guiándose por sus propios criterios. Y si se da esto que podríamos llamar una quinta condición, entonces el triunfo es sumamente probable. Si Hobbes nos dice que deben juzgar sus actos o su conducta de acuerdo con su propio criterio para triunfar, es porque sabe de alguna manera que es posible que no siempre ocurra así. Que sean criterios ajenos o extraños a los del propio pueblo, los que de alguna manera indican el camino que ese pueblo debe seguir, con lo cual efectivamente al errar el camino no acaban de llegar nunca a una meta o al destino que se habían marcado.
y en ese caso están efectivamente perdidos. Eso tiene mucho que ver con otra idea de Rousseau, que dice que un pueblo es difícil de corromper, pero bastante fácil de engañar. Claro, un pueblo nunca puede ser totalmente corrompido, porque eso supondría que deja de ser tal pueblo cuando ya no existiría, de donde está completamente corrompido. Tiene que mantener más o menos claros sus objetivos, por lo menos generales o comunes. Pero puede ser engañado. Y ser engañado significa que el enemigo es quien le señala el camino a seguir. Le dice los medios que debe utilizar para alcanzar el fin que desea. Lo escuchamos continuamente, ¿no? Es decir, tenéis derecho a exigir la independencia, pero ojo cómo, ¿no? Nunca hay que mirar la violencia, efectivamente la palabra, ¿no? Y el diablo. Con eso todo está permitido. Vivimos una democracia que se permite todo. Lo único que no permite es aquello que podría modificarlo. Digo democracia entre comillas. Eso es lo único que no permite. Y es lo que le ha ocurrido al pueblo vasco. Encarrilado en sendas o en caminos que no van a ninguna parte, va lentamente agotando, malgastando energías, sin llegar nunca a ninguna parte, y eso produce, porque sabéis que, como dice un proverbio inglés, ¿no?, el trabajar de balde cansa una barbaridad, es lo que más cansa. Y efectivamente, el ver que sus esfuerzos, su empeño continuado por alcanzar unas metas a las que aspira desde hace siglos, como nos han dicho antes, ¿no?, y el no conseguir, pues produce el hastío, el cansancio, la tristeza. Es decir, produce la situación en la que ahora está viviendo nuestro pueblo, nuestro país.